Tenés que prepararte, eso te obliga prácticamente, y Perú pues ha demostrado que ha estado haciendo la lucha. Poner Brasil y Argentina como los dos referentes, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? Porque en Sudamérica no hay equipo fácil, o sea, ya sea por las cuestiones de jugadores, los combinados que tienen, y luego, por ejemplo, Bolivia, que es un equipo que es difícil por las condiciones cuando juegan en La Paz y todas esas situaciones. De tal forma que competir en Sudamérica es de alta exigencia. Sí. Entonces, pero Perú, a pesar de eso, es un entrenador que cuánto tendrá, un par de partidos de trabajar con esta selección, y ayer no se notó eso, ni contra México. Quiere decir que Perú ha estado haciendo la tarea, porque ya tienen una idea clara, definida, a qué nivel deben de competir. Nosotros, ese es el gran problema, que hemos dejado un gran margen de decir cuál es la cara de la selección a este momento. Es que ese es un punto bien interesante, en el cual, por eso... Yo personalmente digo que los 30 años que tenemos, digamos, quejándonos de un montón de cosas, de estructura y todo lo demás, tienen que ver con eso. Porque aquí todos los proyectos, si bien no llegan al objetivo, tampoco no tienen que ser fallidos. En el caso de Perú se vio un Perú muy parecido al de Gareca, pero porque la característica de los jugadores te hace jugar a eso. No es que el entrenador que viene nuevo dice, no, replanteo todo, cambio todo, los laterales se van de extremo, los extremos de laterales, ¿no? Y es lo que yo he visto que han hecho aquí. Cada vez que llega un entrenador nuevo, sobre todo limpia jugadores y limpia forma de jugar. Entonces el jugador, y no lo pongo como excusa, en algún momento termina confundiéndose. Porque vos lo que tenés que hacer, creo yo, como entrenador es... llamar a los jugadores, las características, de acuerdo a lo que tú quieres jugar. Si en el caso de nosotros no tenés un mapa tan amplio de jugadores, entonces tenés que ver los que son más destacados, los que tienen más ritmo, a qué juegan, y ahí yo como entrenador tratar de adaptarme más a ellos que ellos a mí. Y ahí poco a poco le voy sumando cosas. Entonces creo que esa también es una de las diferencias con los equipos, como dice usted, ¿no? Como, que tienen estructura, que no los cambios no son tan tan profundos, porque nosotros, eso sí, ¿no? Está bien que la última etapa de Los Cobos, que fue el último entrenador antes de Pérez, a mí personalmente ya no me gustaba cómo jugábamos, porque no jugábamos a lo que nosotros podemos jugar, sobre todo con rivales inferiores. Y cabal, el cambio de Hugo Pérez fue diametral, ¿no? Cambió mucho la estructura, cambió la forma de pararse dentro de la cancha, de cómo circular el balón y sobre todo de eso, ¿no? De cómo presentarse dentro de una cancha. Pero creo que eso, ¿no? El seguir probando tantos jugadores a veces hace que la selección no termine de tener, no sé si una personalidad o una idea definida. Parecería o parece que lo que quiere jugar el profe Pérez está definido. Pero al haber tantos cambios de jugadores, también no todos los jugadores te dan exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde usted decía anoche en el chat, esos pequeños errores siempre nos están pagando. Pero porque los jugadores no tienen la continuidad. Encima, si le sumamos que los problemas que hemos tenido estructurales, ¿no?, que hicieron que jugadores que para la estructura fueron importantes, como Zabaleta y los chicos que vienen de Estados Unidos, Roldán y todos los demás, no terminaran jugando con el equipo, también les quita roce con sus propios compañeros. Así que creo que es un momento, bien dice el profe Pérez, de reflexionar tal vez, pero creo que debería tener la cabeza un poco más fría, ¿no? En general, a nosotros, yo lo digo de forma personal, a mí me gusta cómo quiere jugar él, pero parecería a veces que se mueve de acuerdo al calor de las críticas, ¿no? Si las críticas son buenas, él se presenta fresco y pregúntame lo que quieras. Y si, como ayer, sobre todo en el final, ¿no?, que el equipo termina teniendo una diferencia en el marcador que no es tanto, me imagino que en Estados Unidos obviamente tampoco han estado nada contentos con la imagen que dejó la selección. Entonces ya es replantear cosas, si a mí no me quieren, no sigo. Yo creo que está tomando polos opuestos en una misma situación. Así que es bueno que se siente a reflexionar, pero creo que también debería bajar un cambio de acuerdo a cómo está la situación actual de la selección, de la federación y sobre todo de los jugadores locales.
Vamos a partir un poco de todas las situaciones que se generaron. Primero, la alineación del encuentro de ese amistoso: Tomás Romero, Brian Tamacas, Cabalceta, Zabaleta, Larín, Orellana, Roldán, Enrico, Jairo Enríquez, Cristian Gil y Kevin Reyes, que fueron los jugadores que el profesor Hugo Pérez decidió para este encuentro. Este resultado de 4-1, los tantos Zabaleta en contra anotado al 19, Larín al 34 en condición de penalti ponía el empate, La Padula al 40 de penalti, Reina al 81 y Cueva al 86. Profe Emiliano, yo aquí anoté, usted dice de que sí hay una identidad de juego de parte de la selección. Sí. ¿Cuál es? La primera es no revolear la pelota y salir jugando. Se ve bien claro en los primeros, el gol de Perú, el primero creo que es al minuto 12, 16. Uh-huh. 19. En esos primeros 15 minutos se ve claramente que la selección quiere salir jugando por abajo, con circulación, lo de siempre, no tenemos profundidad. Uh-huh. Pero tiene que ver sobre todo contra un equipo que está bien parado y que, como decíamos, ¿no?, que una defensa central, que no son jugadores nuevos, empezando por Zambrano, ¿no? Son jugadores con mucha experiencia, con mucho recorrido en Sudamérica y algunos son mundialistas. Entonces no es fácil penetrar un bloque como el peruano. Tuvimos buena circulación hasta la mitad de cancha o tres cuartos, que es normalmente lo que tal vez un equipo con estructura te deja hacer, porque ellos tampoco se iban a volver locos a salir a presionar, habiendo tenido un partido hacía tres días muy exigente con México. Nos dejó jugar hasta ahí. Nos dejó jugar hasta donde ellos quisieron que nosotros jugáramos. Y aún así tuvimos una buena circulación de pelota. Lo que sí se notó es que en los desplazamientos ellos son mucho más rápidos que nosotros. Que ahí están más aceitados, porque de acuerdo a lo que ellos juegan en los equipos es lo mismo que juegan en la selección y no siempre nos pasa a nosotros. Entonces, a la hora de que Perú presionó un poco más, nos obligó, entre comillas, a equivocarnos o a dar un pase dividido. Y en los pases divididos se nota que ellos tienen otra competencia, ¿no? En el choque siempre perdimos. A la hora de que la pelota tener que decidir rápido, siempre tuvimos problemas. Y ellos, en cambio, varias veces de situaciones similares, salieron mucho más rápido con pelota dominada o con algún pase filtrado. Entonces, creo que, lo de la selección es tratar de jugar con pelota dominada y tratar de llegar al arco rival con pelota dominada. Me gustó mucho lo de los extremos, ¿no? Nosotros sabemos lo que te puede dar Jairo y Kevin por los costados. También, como digo, ¿no?, se presentaron contra laterales que les toca jugar al más alto nivel en Sudamérica, en eliminatorias, y a veces toca marcar a los argentinos, a los brasileños, que sobre todo a los extremos brasileños, que son tan difíciles. Y aún así ganaron algunas, perdieron otras, pero me gustó que intentaron. Lo de Gil me gustó por cómo se mueve él. Obviamente a él le toca bailar siempre con la más fea, porque juega en el centro, en un triángulo contra el contención y los dos centrales peruanos, como digo, tipos de experiencia, y aún así él pudo recibir varias veces, ganó varias faltas ahí entre el centro y tres cuartos de cancha del equipo rival, que te hace desahogar un poco el juego, ¿no? Pero cuando haces un juego fluido, ¿no?, que no hay mucho corte, creo que ahí se nota la diferencia de competencia que hay, la diferencia de desplazamientos que hay. No vimos a ningún jugador peruano de altísimo nivel, ¿no?, como uno podría ser un Neymar, un Messi o alguno de esta gente. Pero sí vimos que ellos no abusan tampoco de la jugada individual como a veces... pero tiene que ver con que esos equipos te seccionan, ¿no?, como grupo. A nosotros nos toca mucho eso, ¿no?, el agarrar la lanza y tratar de generar cosas, como en el primer gol o en la primera jugada que llegamos, que de repente Chicho tiene que salir de la contención para ir a ganar un centro o un córner en el área rival, que eso normalmente vos en esos equipos de estructura no lo ves. No ves un contención pisando el área en una jugada normal, sino que ellos acompañan. Así que trató El Salvador de jugar siempre por abajo, peloteó poco, cuando peloteó tuvo que desahogar con Gil, y como decimos, no, Gil ganó y perdió contra una defensa que estuvo siempre bien parada. Pero en líneas generales me gustó, ¿no? Nosotros tuvimos un problema de tres cuartos de cancha en adelante, problema digo entre comillas, que Enrico parecía que no encontró nunca el ritmo de juego, no se encontró con él mismo, porque en situaciones donde
viniendo él de Holanda y jugando en la segunda de España, hay una exigencia similar. Entonces, canchas parecidas, que son buenas, donde la pelota corre bien, pero él se vio que en los controles y en los perfiles nunca se sintió cómodo. Y obviamente Perú lo obligaba a decidir rápido, y ahí él se equivocó en pases que parecían fáciles, ¿no? Tanto así que la primera pelota la perdemos con él, y después se genera el primer gol de Perú. Pero no, nunca lo vi cómodo, ni por el centro de la cancha, ni cuando se tiró a los costados, porque nosotros no somos una selección que nos podemos desarmar, ¿no? Porque tenemos roles bien específicos, y normalmente contra equipos como el peruano, que tiene más experiencia y más competencia, siempre tenemos que mantener un bloque ordenado. Cuando nos desarmamos un poco, ahí Perú aprovechó. Siempre que Perú quiso acelerar el juego, nos llevó contra nuestro arco, y cuando Perú presionó fuerte, nos obligó a equivocarnos un montón. A mí me parece que como partido, este tipo de partidos te enseñan, ¿no? Te enseñan y te obligan a trabajar más y mejor de acuerdo a los rivales a los que nosotros probablemente queramos pelear cosas interesante dentro de la Copa de Oro, dentro de las calificaciones premundial, los preolímpicos o lo que sea. Porque Perú en sí, a pesar de ser un equipo fuerte y rápido, golpeó muy poco, no se vio un partido violento. Pero sí te obligan a ir hasta el fondo. Tanto así que, como decíamos al principio, bueno, o ayer, que jugadores como Tamaca, que no están a un 100% físicamente, ayer lo vimos claramente, que él no está al 100% físicamente. Hace un esfuerzo muy grande, es un jugador, es el mejor lateral que creo que tenemos. En algunas situaciones las resolvió, pero claramente en los desplazamientos, sobre todo a la ofensiva, él no pudo aparecer nunca, porque no tiene ese ritmo y él no está físicamente como para hacer las descolgadas que normalmente hace y nos da llegadas por sorpresa. Así que yo supongo que hay gente que es fácil, digamos, solo centrarse en, no, perdimos 4-1, fuimos un desastre y todo lo demás. Yo saco cosas positivas y saco también cosas como la de Enrico, que si a jugadores como él no le encontramos o él no encuentra su posición dentro de la selección, va a haber que cambiar de jugador o de característica de jugador en esa parte de la cancha. Profe Elmer, ante esas situaciones individuales, mejor dicho, que presentaba el profe Emiliano, yo me planteo una pregunta también. ¿Hay realmente capacidad de elección técnica de jugadores dentro de la selección? Es decir, ¿están los mejores jugadores en la selección? Es que esa es una de las, digamos, de las situaciones que creo yo que está en el ambiente, ¿verdad? En la opinión pública, el tema que de repente el cuerpo técnico, una de las premisas que manejaba por qué los funcionamientos de la selección no se daban era como consecuencia que el jugador de la liga de primera división no está acostumbrado a un ritmo de competencia de alto nivel, por ejemplo. Y siempre haciendo el énfasis en que Perú es una selección mucho mejor que la nuestra, tenemos que dejarlo claro, y lo dejó claro ayer todavía. Y teníamos la idea que le habíamos ganado anteriormente, si recuerdan, en la era de Carlos de los Cobos, 2-0, y es como un partido, la expectativa posiblemente era similar. Tres jugadores de la primera división han participado en el partido de ayer, de los que están localmente aquí. Cuatro, podríamos decir, con Kevin Reyes, que apenas se ha incorporado a fútbol de otras latitudes, pero en cuestión de 4 semanas no vas a tener la idea y tener ritmo de juego y todo lo demás que se genera en otras ligas. Podemos hablar de 4, de ahí los demás estamos hablando de jugadores que están en otras competiciones. Y aquí es un tema que el entrenador tiene que entender. Por ejemplo, él habla de que a él le gustaría trabajar más con los seleccionados, pero es que, y que me corrige Emiliano, bueno, ahora Diana también como entrenadora, es como que llega el tema de que hay una gran diferencia en que seas entrenador de equipo, porque ahí sí puedes desarrollar actividades a mediano y largo plazo con un proyecto de competencia de cada jornada. Pero luego el tema de selección va más de un estratega, de jugar con todas las variantes que tenés en el camino. Por ejemplo, el hecho de que no puedes tener a los jugadores con actividades a mediano, mucho menos a corto plazo, mejor dicho, a largo, mediano y largo plazo, porque tenés
digamos, una reglamentación en la que te dice, bueno, para tener a los jugadores, posiblemente es una liberación de 48, 72 horas antes para el partido, si es un amistoso y ya, o diferente, de acuerdo al tipo de competiciones, tenés que adaptarte a las competiciones de los jugadores en las diferentes ligas y luego, en poco tiempo, tratar de implementar tu idea para que se vea reflejado en un partido como el día de ayer, a pesar de que los jugadores en gran medida tuvieron un campamento en el partido ayer, sí. Y de repente eso es lo que genera la pregunta, es como entonces, ¿qué pasó con el campamento? Y más allá de que la gente se pueda estar replanteando en términos generales cambios, aquí el tema, y en mi caso yo como instructor o docente, lo primero que uno plantea cuando el grupo no te reacciona es que posiblemente el mensaje, la forma como estás llevando el mensaje no te está funcionando. ¿Y debería yo de dejar el grupo y que lo agarre alguien? No, puedo yo cambiar mi estrategia metodológica de cómo llevar mi mensaje para que claro. Se vea reflejado en la siguiente actividad. Es que eso debería de ser, porque aquí, más allá de que la gente se puede replantear el tema del el cuerpo técnico, como lo han dicho, aquí se puede traer un entrenador que ha clasificado selecciones a mundiales o que puede estar en países de ligas competitivas de las mejores ligas, y es un tema estructural, que muchas situaciones que hay que mejorar y que estarán ahí siempre hasta que se vayan trabajando de una manera ordenada. Y ante eso, pues obviamente aquí viene la pregunta en relación a lo que planteaba Diana, que si hizo la selección correcta de jugadores para este partido, viene el otro tema, en el sentido de que habrá que revisar si hay una planificación, porque dentro de la planificación tiene que haber por lo menos una idea de un equipo base, jugadores que los tenés planteados. Y por ejemplo, yo no pondría en juego el tema que está en discusión, que algunos jugadores ya no están para selección por temas de edad. Yo creo que es un tema que no debe de entrar en juego, sino que qué jugadores están en buen momento para la competición. Exacto. Si no, veamos el caso de Costa Rica. O sea, fácilmente. Creo yo que Costa Rica va con la generación de mayor cantidad de años en promedio en relación a las selecciones anteriores. ¿Y qué es lo que han hecho? Han sabido aprovechar esa experiencia. Claro. Entonces quiere decir que no es una cuestión de viejos y jóvenes, no, sino de saber elegir los elementos, los jugadores en este caso, de acuerdo a las circunstancias, a la competición, al partido, al rival, a tu idea de juego, y luego el tema de cómo llevar el mensaje. Entonces, obviamente, más allá de empezar a volar cabezas en todo sentido, desde el cuerpo técnico, jugadores y todo lo demás, creo yo que es de revisar. Número uno, si hay planificación es fácil, sí. Porque cuando yo tengo una planificación y los resultados no se me están dando, pues ajusto la planificación de acuerdo a las necesidades, a lo que veo que me ha fallado, y reviso, y posiblemente me tengo que replantear objetivos, me tengo que replantear las actividades, y luego actuar en consecuencia de eso, a la necesidad que se tiene en este momento. Pero obviamente, si no hay una planificación, se me va a hacer más difícil, y ese es el punto. Bueno, vamos a hacer una pausa al regresar. Vamos a continuar un poco con el tema de selección, porque quiero tocar lo que mencionábamos de las declaraciones que brindó también el profesor Hugo Pérez. Luego del partido también, hoy por la mañana, brindaba algunas palabras luego del resultado.